Agradezco la presencia del señor Ministro de Interior y Seguridad Pública, don Jorge Burgos Faredo, autoridades nacionales, regionales y locales, y los distinguidos invitados especiales que nos acompañan en esta significativa ceremonia de inauguración. Es muy grato estar en esta localidad, puesto que los hijos de esta tierra conocen de esfuerzo y tradición y compromiso una clara representante de ese espíritu, sin lugar a duda, es Violeta Parra, nacida en esta comuna en octubre de 1917, y así como también muchos carabineros que son originarios de esta ciudad y sus alrededores, y están orgullosos de esta doble condición, sancarlinos y carabineros. Hoy completamos un proyecto largamente esperado. Estamos haciendo realidad un anhelo de nuestros vecinos y, por cierto, de la institución. Hoy ponemos en operación en definitiva, luego de un periodo de marcha blanca, y entregamos al uso de la comunidad la renovada Primera Comisaría de San Carlos. Esta nueva unidad policial se encuentra emplazada en un terreno de más de 2.000 metros cuadrados, sobre lo que se construyeron más de 1.400 metros cuadrados de infraestructura. Todo lo cual significó una inversión de más de 1.950 millones de pesos. Su entrada en funcionamiento se encuentra avalado por un completo estudio de las áreas técnicas e institucionales, que determinó las características de su despliegue operativo y administrativo. Es así que la Primera Comisaría, este funcional y moderno cuartel, contará con una dotación total de 4 oficiales, 79 suboficiales, cabo y carabinero, y más de 10 personas contratadas por resolución. Todo este capital humano y sus correspondientes recursos logísticos estarán al servicio permanente de la comunidad, a objeto que nuestros vecinos puedan percibir una mejora sustantiva en los niveles de vigilancia y de la gestión de seguridad, una infraestructura puesta al servicio de todos que satisface las necesidades actuales en términos de espacio, condiciones de confort, seguridad, equipamiento tecnológico, etc. El señor Ministro del Interior y Seguridad Pública, don Jorge Burgos Varela. Quisiera en esta tarde, aquí en San Carlos, en primer lugar agradecer el esfuerzo que han puesto todos para la construcción de esta hermosa y moderna comisaría. Sé que están comprometidos los recursos de carabineros, los regionales, el trabajo del municipio, los esfuerzos de los parlamentarios. Y lo que hacemos hoy día es una cosa muy sencilla, pero muy significativa, es entregarle a las vecinas y vecinos de San Carlos un inmueble que va a cobijar a Carabineros de Chile. Todos sabemos la importancia que tiene para la ciudadanía tener a nuestros carabineros en condiciones de habitabilidad moderna que les permita cumplir de mejor forma su cometido. Cometido que, en resumen, es ni más ni menos que darle seguridad a los chilenos y chilenos y hacer que se cumpla el derecho, que sea eficaz el derecho. En esa tarea, Carabineros de Chile, como nos decía en la mañana, en la inauguración de la comisaría de Bulnes, esta comuna cercana a usted, en esa tarea, el respaldo más pleno del gobierno del presidente Bachelet. El respaldo que vinieron de sus policías para el cumplimiento preciso del ordenamiento legal y constitucional. Eso significa en la práctica que entendemos que el rol de carabineros es y la policía es insustituible a la hora de lo que decíamos, del cumplimiento del derecho. Las sociedades son mejores, hay más libertad para las personas. Cuando quienes cumplen el rol de otorgar seguridad tienen las garantías y el respaldo político para ello. Nuestras instituciones nos tienen. Si a eso le agregamos un buen capital humano, de mujeres y hombres que forman esta institución, si le agregamos la inversión que se hace en todo Chile, pero particularmente en esta región, me decía el intendente que casi un 40% de los metros cuadrados que están construyendo en el país para carabineros se han construido en esta región. Y no, entonces no es casualidad que yo en algo más de año de ministro del Interior que llevo, he estado en esta región inaugurando ya Penco, Coronel, Lota, Penco,
estuvimos en el verano inaugurando un cuartel en la zona, de Los Álamos, y hoy día en Bulnes y San Carlos. Quedan obras por inaugurar. Dentro de poco fue inaugurado recientemente la segunda comisaría de Chillán, y eso es inversión, más que gasto es inversión. Por eso estamos contentos, y lo atrevo a representar sin temor equívoco alguno a la presidenta Bachelet, en la alegría que significa para Chile, para su gobierno, pero para el Estado de Chile, para la República, tener la capacidad de invertir en seguridad. Por eso yo les agradezco mucho a las autoridades, particularmente al dueño del gas, al alcalde, que nos acompañe y nos invita a esta ceremonia, y les deseo la mejor suerte en los tiempos que vienen en esta comuna tan importante, como recordaba el general Vidal, que fue cuna de nuestra Violeta Parra, pronta a cumplir los 100 años de su natalicio. Mucha suerte, y ojalá que estos muchachos salgan, si Dios quiere, futuras carabineras y carabineros. Muchas gracias. Se interpretará el himno de Carabineros de Chile. Director de Carabineros de Chile, don Bruno Villalobos Frun, y autoridades presentes procederán a realizar el tradicional corte de cinta. Yeah, boy. I'm going to go